el periférico Gerardo Barrio. Como les había comentado en un video anterior, que les iba a mostrar cómo iba quedando, cómo ha quedado una parte del periférico, así que ahorita se lo vamos a mostrar, vamos camino hacia allá, así que démosle. Siempre se hace el tráfico, como se hace un cuello de botella donde están trabajando, haciendo el paso de nivel, y ya lo vamos a ver más adelante. Es temporada de sandía, miren, ahí están las sandías, los ayotes. Los cocos, ¿ves? Vean cómo está quedando aquí para pasar la calle, buscando para Santa Rosa de Lima, La Unión. Aquí van a hacer un paso de nivel, aquí donde están trabajando toda esta área. Están trabajando en el paso de nivel. Vean cómo está quedando todo, están trabajando.
es el desvío de Moncagua, para ir a Moncagua hacia la derecha. Y vamos a regresarnos. Vamos a tomar el redondel ya de regreso nuevamente. A la derecha para ir a San Jorge, San Rafael, el tránsito y si quiere ir a Usulután. Y para adentro, esta calle, hacia la derecha. Tomado un atajo para ir a salir más adelante para evitar el tráfico que se hace adelante por el País Vasco.
va a pasar la carretera arriba, a ver. La que va a ir a dar a la Unión. Santa Rosa de Lima, toda esa zona. Bueno amigos, espero les haya gustado este recorrido. Ya vimos lo que es el periférico Gerardo Barrio, recorrimos esta calle rústica. Excelente, así es que gracias a todos por su apoyo. Bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones para todos.